El Ayuntamiento de Chiclana vuelve a poner en marcha los cursos de informática para mayores en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana. Se trata de unas acciones formativas que vuelven a desarrollarse después del parón marcado por la pandemia. Estas clases darán comienzo el próximo martes 1 de marzo y son totalmente gratuitos. Al acto de inauguración de estos cursos de informática han asistido la delegada municipal de Tercera Edad, María Ángeles Martínez Rico, junto al gerente de Cuaderno Amarillo, Rafa López, así como la junta directiva de la entidad, encabezada por su presidente, Francisco Ramos. Esto, como digo, es el pistoletazo de salida en el que también ponemos un poco de normalidad a esta situación y los mayores pueden volver a reunirse y a convivir y a relacionarse entre ellos a través de estos cursos de informática y de aprender para volver, como digo, a esa normalidad tan deseada, siempre cumpliendo con toda la normativa sanitaria que así se nos impone por la situación que tenemos. Nosotros ya estamos terminando el ciclo, ya se terminó nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque lo empezamos el 2 de marzo del 18 y esto es un recorrido de 4 años donde, según tenemos entendido, lo hemos hecho bien o medio bien. Pero claro, ese bien o medio bien es un éxito no de nosotros, sino de todos los que colaboran con este centro, que no son pocos. Hoy precisamente tenemos 109 convocatorias, que eso en este mundo como está con la pandemia, con eso, convocar 109 personas no es fácil. ¿Por qué se convoca tantas personas? Entre otras cosas, porque todo lo hacemos gratuito en el centro de mayores, todo. Aquí no hay una actividad que se abone, ninguna. Una apuesta municipal, un taller de informática con mucha tradición, solamente lo hemos tenido que ver con más de 100 personas reunidas hoy aquí con nosotros. Por nuestra parte, una alegría también llegar de nuevo a un servicio municipal tras un concurso. Qué mejor que hacerlo que en nuestro pueblo, en Chiclana, y con gente de las características de Alejandro, que es el profesor que había estado varios años ya desarrollando su trabajo y que se ha incorporado también pues al equipo de Cuaderno Amarillo para este servicio y para muchos otros que podamos ir teniendo en un futuro. Desde el Gobierno Municipal han recordado que la metodología de las clases está creada para lograr el máximo aprovechamiento de los contenidos impartidos, adaptándose en todo momento a la singularidad y necesidades de las personas mayores y siendo totalmente participativa. Con este curso se logra, además, que las personas mayores participantes tengan un lugar de encuentro donde las relaciones sociales y personales son parte importante y necesaria en el proceso de aprendizaje.